Primeros rudimentos, lección 2. Las cuatro verdades espirituales. Hay leyes físicas en nuestro mundo viviente. Así como se pone el sol, la luna se eleva y las estrellas titilan en el cielo. La Tierra y los planetas siguen girando. El agua fluye hacia las corrientes, luego al río y finalmente al mar. A medida que pasa el frío invierno, llega la primavera y las flores están en pleno crecimiento. Así como vemos estas leyes físicas de la naturaleza, también hay leyes espirituales entre Dios, el creador del cielo y de la tierra, y los seres humanos. Dios te ama y ofrece un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando la vida abundante? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y la comunión con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Este pecado hace una gran brecha que nos separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida abundante a través de sus propios esfuerzos, como una buena vida, filosofía o religión. Sin embargo, la única forma de salvar esta brecha es Jesucristo. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar la pena por nuestros pecados. Y luego Jesús se levantó de entre los muertos. Este es el camino para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, no es suficiente conocer esto. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Recibimos a Cristo mediante invitación personal. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Al escuchar su voz y abrir la puerta, Cristo vendrá a nuestras vidas y podemos empezar a tener comunión con Él. Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo, cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida?
usted puede recibir a Cristo ahora mismo, por fe, mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La siguiente se sugiere como una oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si es así, le invito a hacer esta oración ahora mismo. Si ha hecho esta oración con un corazón sincero, Jesús está en su corazón y su vida es nueva. Su pecado ha sido perdonado, tiene vida eterna y se ha convertido en un hijo de Dios. Asistir a una buena iglesia es muy importante para crecer en la comunión con Dios. Varios troncos juntos arden brillantemente, pero si se separa uno, su fuego se apaga. Por eso es importante para usted que tenga comunión con otros cristianos. Llame o visite una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Al estar con otros cristianos en la iglesia, usted será capaz de aprender acerca de Jesucristo y vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Las cuatro verdades espirituales. Primera verdad. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 10:10 Jesús nos dice el plan que Dios tiene. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Alguna vez alguien le ha explicado a usted que Dios le ama? ¿Qué es lo que le dice Dios a usted en el siguiente versículo? Jeremías 31:3. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quiere saber hasta qué punto le ama Dios? ¿Hasta dónde le ama Dios? Esto nos lo dice Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera le amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que usted que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda verdad espiritual, el pecado nos impide experimentar el amor de Dios y conocer su plan para nuestras vidas. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 asegura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la razón por la cual no hemos experimentado el amor de Dios, como dijo el Espíritu Santo por boca de Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. La tercera verdad espiritual es que Jesús es la única solución y provisión de Dios para el pecado. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15, del 3 al 5, dice así, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas,
y después a los 12. Y en Juan 14:6, Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las buenas nuevas son que podemos regresar a Dios por medio de Jesucristo. Escuche Romanos 5:8 y sustituye en su mente nosotros por su nombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con su nombre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por, incluya su nombre. Escuche Juan 14:6 y sustituya a nadie por su nombre. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, su nombre, viene al Padre sino por mí. Cuarta verdad espiritual: debemos recibir a Jesús personalmente como nuestro Señor y Salvador para poder experimentar el amor de Dios y conocer su plan. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Proverbios capítulo 23, versículo 26, Dios le dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le dice usted a Dios en respuesta? ¿Quisiera recibir a Cristo y entregarle su vida? La salvación. Jesús salva es un popular eslogan escrito en calcomanías, carteles en eventos de atletismo, camisetas y aún en banderolas que son tiradas a través del cielo por pequeños aeroplanos. Tristemente, pocos de los que ven la frase Jesús salva comprenden verdadera y totalmente lo que significa. Hay una tremenda cantidad de poder y verdad contenida en estas dos palabras. La mayoría de la gente sabe que Jesús fue un hombre que vivió en Israel aproximadamente hace 2000 años. Virtualmente cada una de las religiones en el mundo ve a Jesús como un buen maestro o profeta. Mientras esas cosas son totalmente ciertas de Jesús, ellas no captan lo que Jesús es realmente, ni explican cómo o por qué Jesús salva. Jesús es Dios en forma humana, de acuerdo a Juan 1:1 y versículo 14. Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real, de acuerdo a 1 Juan 4:2. Veamos las citas, dice la Escritura: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1, versículo 14. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 1 Juan 4:2. Dios tomó la forma de un ser humano en la persona de Jesús a fin de salvarnos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. La Biblia declara que cada ser humano que ha vivido ha pecado, de acuerdo a Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23. Pecar es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Veamos las Escrituras. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por nuestro pecado, todos merecemos el juicio de Dios, de acuerdo a Juan 3:18 y Juan 3:36. Dios es perfectamente justo, así que Él no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes. Dicen las Escrituras: el que en Él cree no es condenado.
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Puesto que Dios es eterno e infinito, y puesto que todo pecado es a última instancia contra Dios, como está en el Salmo 51:4, solo un castigo eterno e infinito es aplicable. Dice la palabra de Dios: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51:4. La muerte eterna es el único castigo justo por el pecado. Es por esta razón que necesitamos ser salvados. Porque hemos pecado contra un Dios infinito, hay solo dos opciones. La primera, una persona finita, o sea, nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. O segundo, una persona infinita, como es Jesús, debe pagar por nuestros pecados una sola vez. No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó Él mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Lo vemos en 2 Corintios 5:21 y 1 Juan 2:2. Dice la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Jesús tomó el castigo que nosotros merecemos, a fin de salvarnos de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestro pecado. Por su gran amor por nosotros, Jesús puso su vida, Juan 15:13, pagando el castigo que nosotros merecíamos, pero no podíamos pagar. Veamos el verso que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús fue entonces resucitado, demostrando que su muerte realmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Lo puedes leer en 1 Corintios capítulo 15. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado, como está en Juan 3:16 y Hechos 16:31. Veamos estas escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Mientras que el sacrificio de Jesús fue perfectamente suficiente para pagar por los pecados de toda la humanidad, Jesús solo salva a aquellos que personalmente reciben su regalo más preciado, como está en Juan 1:12. Dice este verso: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si entiendes ahora lo que significa que Jesús salva, y quieres confiar en Él como tu Salvador personal, asegúrate de entender y creer lo siguiente, y como un acto de fe comunica a Dios lo siguiente. Puedes orar y repetir conmigo esta oración, pero si la haces, hazla con entendimiento, con tu corazón dispuesto a recibir a Jesucristo y a ser transformado por el poder de Dios. Así que repite conmigo: Dios, sé que soy pecador, y sé que por mi pecado merezco estar eternamente separado de ti. Gracias por amarme y proveer el sacrificio por mis pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, aunque no lo merezco. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y confío en Él solamente para salvarme. De ahora en adelante, ayúdame a vivir mi vida para ti, en vez de para el pecado. Ayúdame a vivir el resto de mi vida en gratitud por la maravillosa salvación que tú has provisto. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. En tu nombre. Amén.
¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Usted puede saber cómo puede ser salvo del infierno, salvo de sus pecados, salvo de la muerte, salvo de las enfermedades y salvo del mal. El Espíritu Santo nos dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. En Juan 3:17 Jesús aseguró que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Hechos 2:21 se nos dice por el Espíritu Santo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted puede ser salvo hoy. Esto es lo que usted necesita, ser salvo. Pero, ¿qué significa ser salvo? Primero que nada, ser salvo significa ser nacido de arriba, nacer del Espíritu. Como lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Esto significa que tenemos que experimentar un nacimiento espiritual, lo opuesto a su nacimiento natural. Cuando usted invita a Jesús, Cristo entra a vivir en usted. Jesús le hace una nueva criatura cuando viene a morar en su vida. Esto no es como aceptar una religión más, sino la aceptación de Cristo como Salvador personal. Él es una persona, no un filósofo. Es real, no algo teórico. Cuando usted se casa, acepta a su esposo o esposa en su vida. Usted no acepta la religión matrimonial, sino que recibe a otra persona, su compañero o su compañera. Cuando usted es salvo, es lo mismo. Usted no obtiene la religión cristiana, usted recibe a una persona, recibe al Señor Jesús. La conversión es una experiencia tan definida como lo es el matrimonio. En ambas ocasiones se recibe a otra persona en su vida. Juan capítulo 1, versículo 12 nos lo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso poder recibir el nuevo nacimiento y formar parte de la familia real de Dios! Ser salvo también significa, en segunda instancia, que los pecados son perdonados. Salmo 103:3 dice que Jesús es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. En Mateo 1:21, el ángel le dijo a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Espíritu Santo dice por boca de Pedro, en Hechos capítulo 10, versículo 43, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en el Salmo 103, versículo 12, dice la Escritura, cuanto está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tercer significado de ser salvo es que recibimos vida nueva. Segunda de Corintios 5, 17, dice el Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es exactamente lo que sucede cuando Cristo le salva. Una conversión toma lugar y los antiguos deseos, hábitos y enfermedades pasan. Todas las cosas son hechas nuevas, recibe vida nueva, una nueva naturaleza, salud nueva, nuevos deseos, nuevas ambiciones y una nueva vida en Cristo. Cuarto significado de ser salvo, recibimos paz. En Juan 14, 27, Jesús nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo.
Y en Juan 16:33 Jesús nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin Jesús, dice el Espíritu Santo por medio de Isaías, en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Como pecadores, éramos enemigos de Dios, viviendo en rebelión contra su voluntad y propósitos. Estábamos en guerra contra Él. Por eso dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y Colosenses 1:21 dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Cristo hizo la paz por nosotros con Dios. Él hizo lo que era necesario para reconciliarnos con Dios y recibimos la paz de Dios como resultado de tener paz con Dios, como dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y número 5, ser salvo significa comunión con Dios. Nosotros fuimos creados a semejanza de Dios, así que podemos caminar y platicar con Dios. Sin embargo, nuestros pecados nos separaban de Dios. En tal estado, en lugar de tener amistad con el Padre, nosotros le temíamos. El pensamiento de afrontarle algún día nos causaba terror. Nuestros pecados nos condenaban y creaban en nuestra vida la sensación de culpabilidad ante el Creador. Únicamente Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. Él limpiará cada mancha que tengamos y nos volverá a traer con un registro completamente limpio, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es maravilloso. En Primera de Juan 1:3 nos dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tal y como dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ninguna persona fue creada para vivir una vida de pecado y enfermedades. Fuimos creados para andar con Dios, para tener amistad y compañerismo con Dios, pero el pecado nos separó del Creador, como dijo el Espíritu Santo en Isaías 59, versículo 2, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Pero las buenas noticias, en Primera de Juan 1:9, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo ser salvo? El acusado permanecía inmóvil delante del juez y de sus acusadores, oyendo las palabras del fiscal, que dejaba en relieve el acto delictivo motivo de la acusación. No era un delincuente obstinado, por eso su rostro reflejaba una mente extasiada y expresaba profundo arrepentimiento y suplicaba perdón. Mas el tribunal no podría acceder cualquier pedido de clemencia. Los juicios humanos siguen normas vigentes y deben ejecutar con rigor el designio de la ley impuesta. No sucede así con el juicio divino. Cualquier falta delictiva, cualquier error que redunde en ofensas contra el prójimo y contra Dios, puede ser eliminada, revocada la culpa y el transgresor considerado inocente. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por quién y dónde fue establecido esa manera de procesar justicia? Será novedad para muchos, aunque no lo es para quien recibe las enseñanzas de Jesús y confía en esa promesa de salvación.
La humanidad, desde la transgresión de Adán, está sujeta a una condición de pecado y de muerte. Esa condición impera en el comportamiento de las personas en general, de manera que todos, sin excepción, requieren de un proceso de salvación. Para que el hombre pudiese obtener ese recurso, Jesús en sus enseñanzas recomienda como primera manifestación de la conciencia el reconocimiento del estado de culpabilidad. El hombre necesita de una autoevaluación de su conducta individual para ver sus faltas, así como es posible ver las partículas dispersas en el líquido contenido en un vaso de cristal. El paso siguiente es mantener una actitud de reprobación de la falta cometida, mediante un arrepentimiento sincero, no por lo negativo y funesto que pueda ocurrir en esta vida, sino por lo que significa estar apartado de Dios y ver a Cristo suspendido en una cruz. El sentimiento de arrepentimiento se fortalece cuando se considera que toda acusación no se procesa según la ley de la retribución, pues Cristo ya pagó con su vida y sacrificio el requerimiento de la ley. Creer en ese acto redentor es el sello de la salvación. El hombre, aceptando la invitación divina, participa de las bodas del Cordero, ataviado con dignidad, usando la vestidura nupcial, representativa de la justicia de Cristo. Usted puede saber que es salvo. En Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede saber que posee la vida de Cristo en su ser. Puede saber que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo. El decir, no estoy seguro si soy salvo, es cuando un marido declara, no estoy seguro si soy casado. Decir, creo que soy salvo, trato de ser salvo, pero no estoy seguro, es como decir, creo que estoy casado, trato de estar casado, no estoy seguro, es absurdo. En Romanos 10:9 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estas escrituras prometen que usted será salvo. Sígalas, haga lo que le dicen y tendrá la certeza de que ha recibido a Cristo, de que ha pasado de muerte a vida, de que es salvo. Esto no es aceptar una religión más, esto es cristianismo vivo, la vida de Cristo. ¿Qué es un cristiano real? Un cristiano real es alguien que ha reconocido el pecado, que es pecador, reconoce que es un pecador. Segundo, un cristiano real es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. En tercer lugar, un cristiano real es aquel que ha confesado a Jesús ante otros. Y en cuarto lugar, un cristiano real es aquel que desea agradar a Jesús cada día. Los siete pasos hacia la salvación. Primer paso, reconozca que es un pecador. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Segundo paso, sienta verdadero pesar y arrepentimiento por sus pecados. Lucas 18:13 nos dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Tercer paso, confiese sus pecados a Dios. No los justifique, no culpe a otros. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Cuarto paso, abandone sus pecados.
Isaías 55:7 dice: "Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar". Deje de hacer lo malo, abandone sus pecados. Quinto paso, pida perdón por sus pecados. Salmo 103:3 nos dice que Jesús es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Una vez que lo haya hecho, el sexto paso es: crea que es salvo por gracia. Efesios 2 del 8 al 9 dice: "Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe". Y séptimo paso, consagre su vida a Cristo, entréguese por completo a Cristo. Romanos 12:1 nos dice: "Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional". Consagrarse a Cristo es entregarse completamente en sacrificio vivo, pero también consagrarse a Cristo es hablar de Él a todos los que nos rodean, como dice Jesús en Mateo 10:32, "A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos". Reciba a Jesús ahora mismo, no mañana, ahora mismo, porque dice la Escritura, dice el Espíritu Santo en 2 Corintios 6:2, "Hoy es el día de salvación". No algún otro día, sino ahora mismo, en este mismo momento. Si todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, antes de que usted haga cualquier otra cosa, arrodíllese si puede y haga esta oración en voz alta. Yo le voy a guiar. Dígan: "Señor Jesús, yo te necesito. En la cruz tú diste tu vida para morir por los pecadores. Yo reconozco que soy un pecador. Estoy arrepentido y necesito el perdón de mis pecados. Yo confieso con mi boca que tú, Jesús, eres Dios, eres el Señor, y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos. Yo te recibo dentro de mí como mi Señor y Salvador. Haz en mí el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la nueva criatura. Amén".